Nuestro padre tenía razón. Entre todos nosotros, tú eras el único que podía portar la túnica de sucesor. El único. Siempre fuiste el más honrado, José. El más digno. Y continúa siéndolo. Ustedes también se comportaron dignos y honrados. Y ahora tienen la oportunidad de comenzar una nueva vida. Esas túnicas sirven para recordar cómo son importantes para mí. Somos hermanos. No soy más que nadie. Estas son para ti. Benjamín. ¿Todo esto? Y estas monedas también. Son 300 monedas de plata. ¿300 monedas? Son muchas cosas, José. Es solo el comienzo. Cuando regresen, serán muy bien tratados. José. Los burros ya están preparados para el viaje. Estupendo. Pueden separar a los animales para llevárselos a nuestro padre. Van a ir cargados con cereal y pan para el camino de ida y de regreso. Ahora parece que yo estoy soñando. Gracias por todo, hermano. Ahora vayan. Traigan a mi padre. Traigan a Dina. A nuestra familia. Me muero por verlos. Entonces, hasta pronto, hermano mío. Y no tarden, por favor. No pierdan tiempo con peleas y desavenencias. Para que regresen pronto. Y que la paz de Dios los lleve y los traiga con seguridad. Que así sea. Eso es absurdo, soberano. No hay ninguna verdad en las palabras de esa mujer. Son solo acusaciones sin sentido. Que quieren confundirlos a ustedes. ¿Será cierto, señor Pentéfres? Usted estuvo frecuentando bastante mi casa. Y Sati no quería otro médico que no fuera usted. Solo porque soy el más eficiente, Putifar. Así es, señor Pentéfres. Muy eficiente. ¡Pero qué abuso! ¡Soy el sacerdote del dios Set! ¿Cómo osas acusarme? ¡Dilo, Abur! ¡Di si no es verdad! Habla, muchacho. Es verdad, sí, señor. Eran amantes. Se encontraban incluso en el templo de Set. ¿En el templo? ¿Ustedes no respetaron ni a los dioses? Eres aún más baja de lo que imaginabas, Sati. Qué gran decepción. Ya escuchamos lo suficiente. Ahora daré la sentencia delante de la gloriosa diosa Maat, la diosa de la justicia y de la verdad. Gracias, Mitri. Lo hiciste muy bien, amigo. Es muy bueno verte sonriendo de nuevo, José. Aún te voy a necesitar mucho. Quiero tener una morada para toda mi familia. Ya lo estoy haciendo. No te preocupes. Sabía que podía contar contigo. Ahora volvamos a las actividades normales. El pueblo de Avaris nos necesita. ¡José! Senef, qué sorpresa. Senef. Mitri. José, si me permites, me gustaría ir adelantando las cosas. Claro, Mitri, puedes irte. Hace tiempo que no te veo. Continúo como siempre en el mismo lugar. Yo no he tenido tiempo ni para una visita. Acabo de ver a tus hermanos pasar con los carros del soberano. Estaban felices, cargados de víveres. Es verdad. Fueron a buscar a mi padre y al resto de mi familia. ¿Qué me estás diciendo, José? ¿No los condenaste a todos? ¿Y por qué lo haría? ¿Cómo que por qué? Motivos no faltan. Solo a Dios le corresponde juzgar, amigo. ¿Quién soy yo? José, José. Eres increíble. Bueno, pensándolo bien, no seríamos amigos si me hubieras tratado de la misma forma que te traté cuando llegaste a prisión, ¿no es cierto? Puedes estar seguro que nuestra amistad vale mucho la pena. Sati, cometiste adulterio varias veces y deberás acarrear con las consecuencias de tu error.
Perderás todos tus bienes. Todo a lo que tenías derecho en tu casamiento. No, la miseria es peor que la muerte, señor. ¡Cállate! Aún no he terminado. Como es costumbre, la punta de tu nariz será cortada para que todos sepan que se trata de una adúltera. Una mujer en la cual no se puede confiar. ¡Piedad! ¡Gran esposa real! ¡Intercede por mí! Sati, mi corazón está destrozado. Pero tú escogiste ese camino, prima. ¡No! 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 ¡Abur! Tú eres el peor siervo que existe. El que roba de una casa su riqueza más preciada. Por eso te condeno a ser arrojado a los hambrientos cocodrilos del Nilo. Tu cuerpo será destruido. No entrarás al mundo de los muertos y caerás en el olvido. ¡No! ¡No! ¡Ella me obligó! ¡Es mi señora! ¡Soy un siervo! ¡Llévense a ese hombre de aquí! ¡Por favor! ¡No fue mi culpa! ¡No, por favor! ¡No tenía opción! ¡No! ¡Por favor! En cuanto a ti, Pentefres. ¿Yo? No es posible, soberano, que haya creído en las palabras de una pérfida. Sí, Pentefres, lo creí. Por eso ordeno que seas destituido del sacerdocio y salgas de Egipto. ¡Señor! No hay ninguna prueba de que me acosté con ella. Solo son palabras de esa mujer y de su amante. Es una conspiración para destruirme, soberano. No, Pentefres. Fue la última mancha en tu reputación. Primero fueron los ataques a José. Y ahora esto. Te volviste un enemigo. Y tu presencia está poniendo en riesgo el equilibrio del orden cósmico. Solo me resta mandarte al exilio. Tienes hasta la puesta del sol. Cuando Ra se despida en el horizonte para salir de Avaris y nunca más regresar. ¿Me está expulsando de la ciudad? De todo Egipto. Se va a arrepentir, Apopi. Los dioses no lo van a perdonar. No ose faltarle el respeto a mi marido. Debe agradecer por no servirle de alimento a los cocodrilos como el ciervo. Retírenle los accesorios sacerdotales a Pentefres. El templo de Set ya no es su casa. Sin nada debe partir. Avísenle al pueblo que él ya no es más el sumo sacerdote. Adiós, Pentefres. Mi amado señor tomó la decisión correcta. Él se desvió del sacerdocio hace mucho tiempo. Ese hombre fue sustituido del sacerdocio por el poderoso Horus Vivo. Que todos sepan que el señor Pentefres ya no es el sumo sacerdote de Avaris. Fue expulsado de la ciudad por el dios rey. ¡Por atentar contra el orden cósmico! ¿Mi padre? ¿Estás seguro? Claro que sí, mi amor. Acabo de ver que lo expulsaban de Avaris. ¡Dios mío! Mi padre hizo muchas cosas equivocadas. Pero no quería que tuviera un fin tan triste como este. ¿Qué va a ser de él ahora? ¿Por qué no te vas a despedir? Debe estar saliendo de la ciudad. ¿Será que tengo tiempo? Puede ser tu última oportunidad. Thank you.
Ahora la ejecución de Sati. Traigan la lámina para que sea cortada parte de su nariz. No. Señor, pido permiso para retirarme. No voy a soportar ver tanta violencia, y menos con una pariente. Claro, Tani. Entiendo, mi querida. Puedes irte. No. Dame eso. Insisto en ser yo mismo el que corte la nariz de esa mujer. Por mí. No me desfigures. En nombre de la justa diosa Mat. ¿Vas a pedir clemencia después de todo lo que confesaste? Todo fue de la boca para afuera, mi amor. La verdad. Yo solo te amé a ti. Los demás eran... ¡solo fantoches! Vamos, Putifar. Ejecuta la sentencia. No. ¡Quieta! No te muevas. No te muevas o podrías herirte gravemente. Y sería aún peor. Putifar, no, te lo imploro. No. Padre. Espera. Estás feliz. Finalmente podrás verte libre de tu odioso padre, ¿no? No tienes la menor idea del sufrimiento que es para mí verte en esta situación. Realmente no me conoces. Ya no te conozco. Cuando me obedecías, cuando me respetabas, eras mi hija. Pero ahora no eres más que una desconocida, Zenith.
Una desconocida. Nunca quise que hubiera sido así. Pues entonces, ¿por qué no seguiste los planes que tenía para ti? Fuiste a mezclar nuestra sangre con la de ese hebreo inmundo. Si no fuera por José, padre, ninguno de nosotros estaría vivo. Entonces regresa con él, regresa con tu salvador y déjame en paz. ¡Déjame en paz y libre en mi exilio! ¡En paz! ¡No, padre! ¡Porque nunca más! ¡Nunca me verás! ¡Nosotros nunca más nos veremos, Asenet! ¡Padre, te traje esto! ¡Agua! ¡Y también comida para tu travesía por el desierto! ¡No quiero nada! ¡Nada que venga de ti! ¡Mira lo que hiciste! ¿Cómo piensas sobrevivir en el desierto? Esto es lo que necesito. ¿Qué vas a hacer? Este filo no es para ti, Asenet. Por más que lo merezcas. Adiós. Señor Potifar. Qué sorpresa. Disculpa por venir a esta hora sin avisar. No hay ningún problema. Sé cuánto los egipcios le temen a la noche. Por eso imagino que es algo urgente que no puede esperar hasta mañana. Sí. Es urgente. Es sobre la señora Sati, ¿no? Las noticias se esparcen con una rapidez impresionante. Lamento mucho lo que sucedió, señor. No, José. Quien lo lamenta soy yo. Sati confesó que nunca intentaste acostarte con ella. Te mandé a prisión por las falsas acusaciones de mi exesposa. Pasaste muchos años en ese lugar por mi culpa. No, no fue su culpa. ¿Cómo podría saber la verdad? En el fondo lo sabía. Siempre supe que eras inocente. Y no hice nada para impedir esa injusticia. No le guardo rencor, señor. Todo está bien. El tiempo que pasé en la prisión me enseñó muchas cosas. ¿Cómo puedes ver siempre el lado bueno de las cosas? Pongo mi vida en manos de mi Dios, señor. Ya no me pertenece más. Si viene sobre mí un mal, o si viene un bien, es Él el que se encarga de todo. Tu fe me espanta. Existe otra manera de vivir, señor, si no fuera por la fe. No sabía lo que era eso antes de conocerte, José. Pero, por lo visto, funciona. ¿Y entonces, me perdonas? Ya lo perdoné. Gracias, José. Hasta ahora estoy absorto. Parece que voy a despertar en cualquier momento. No fue un sueño, Rubén. José está vivo. Y estaba ahí frente a nosotros, nuestro hermano. Y todos estos años pensando que no existía más. Va a ser un susto para nuestro padre. ¿Qué le vamos a decir? ¿La verdad? ¿Que lo arrojamos en un pozo para matarlo? Y después cambiamos de idea y decidimos venderlo como esclavo. No será fácil dar esa noticia, ¿ya lo pensaron? Debieron pensarlo antes. Ahora acepten las consecuencias de sus actos, hermanos. Nuestro padre no nos perdonará nunca. Parece que mi sueño se volvió pesadilla. Tenemos que contárselo, Rubén. No hay otra manera. Después de tantos años pensando que José estaba muerto, descubrir que todavía vive, nuestro padre no soportará la realidad. ¿Prefieres seguir mintiendo? Tenemos que llegar hasta el fin, Levi. Lo sé, Judá.
No sé si tenga el valor. Después de arrojar a nuestro hermano al pozo, tuviste mucho valor, ¿no? No lo pensaste dos veces. Espera, Rubén. Estabas ahí, sabías muy bien que... Basta, no hagan esto. No hagan esto. Estamos cansados. Es cierto. Recuerden lo que José dijo. Déjense de discusiones. Eso mismo. Al llegar al campamento, contarán la verdad y punto. Benjamín tiene razón. Por más difícil y doloroso que sea, es mejor confesar lo que hicimos. Ya no soporto cargar con esta culpa. Por lo menos voy a poder ver a los ojos a mi padre nuevamente. Está bien. Estamos juntos en esto. Entonces es eso. Estuvimos juntos en el error y estaremos juntos en lo correcto. El campamento se siente tan vacío sin los muchachos. Ay, ¿será que todavía tardarán? Si todo sale bien, por lo menos unos días más hasta poder atravesar el desierto. Un viaje tan peligroso. Solo Dios para protegerlos. Estoy preocupada por mi padre. Ya está en edad avanzada y tiene que pasar por todo esto. Dina, tu padre es fuerte. Más fuerte que todos nosotros juntos. Pero si alguno de ellos no regresa... Todos van a regresar. No pienses en una cosa así, Tamar. Ojalá. ¿Por qué mi corazón está tan angustiado, señor? Es como si algo muy grave fuera a suceder. Siento que me estás preparando para algo que no puedo imaginar. Sea lo que sea, dame fuerza. Dios mío, dame fuerza. Su padre está llegando, hijos. ¡Vayan! ¿Pero qué es eso que traen? No sé. Nunca vi nada así. Yo sabía. Sabía que regresaría. Judá, mi querido. ¿Cómo te extrañé? Yo también, Tamar. Trajimos mucha comida. Sí, lo estoy viendo. Ah, mis niños. Los extrañé mucho, hijos. Qué bueno que no tardaron mucho, padre. Selah. Benjamín. Rubén, pedí tanto a Dios para que los trajera a salvo. Oyó tus plegarias. Ay, Benjamín. Ya no soportaba esperar. Nunca más me voy a separar de ti. Qué bueno que regresaron. ¿Tuvieron buen viaje, hijos? Así es, madre. Salió todo bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Nada, madre. ¿Cómo que nada? Yo los conozco. ¿Dónde está nuestro padre? En su tienda, descansando. ¿Por qué no hablamos con él de una vez? ¿Por qué están todos tan extraños? ¿Y qué son esas cosas que trajeron? ¿Cómo consiguieron eso? Judá. Leví y Simeón, vamos. Espera, Rubén. También quiero ir con ustedes. Está bien, Benjamín. Los demás, quédense aquí, por favor. Cuenten lo que sucedió. Nosotros iremos a hablar con nuestro padre. ¿Contar qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Hablen ya!
¡Hijos míos! ¡Gracias a Dios! ¡Regresaron! ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno que regresaron! Perdón por hacerte esperar, padre. ¿Qué dices? ¡Nunca desperté tan alegre en toda mi vida! ¡Benjamín, hijo amado! ¿Estás bien? Estoy muy bien, padre. Simeón. Simeón. Quedé muy preocupado por ti, hijo. ¿Es verdad? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Y consiguieron traer los alimentos? Trajimos muchas cosas esta vez, padre. Los burros están bien cargados de tanto trigo que trajimos, padre. ¡Qué buena noticia, Levi! ¡Qué buena noticia! Gracias a Dios, nosotros aquí los necesitábamos tanto, hijo. Judá. Hijo, trajiste a Benjamín de vuelta. Cumpliste tu palabra. Todos regresamos bien, padre. Sí. Los 11 hijos de Jacob. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no están felices? Es un momento de alegría, de celebración. Todos mis hijos regresaron con bien y trajeron alimentos. Todos tus hijos, padre. Menos uno. ¿Por qué? Falta un hijo, padre. ¿De qué hablan? Siempre va a estar faltando José. ¿Pero por qué están hablando conmigo de esa forma? José está vivo, padre. ¿Cómo? Es verdad, padre. Vi a nuestro hermano. ¿Me están diciendo que José está vivo? ¿Entendí bien? Sí, entendiste. José aún vive. Y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Cómo que está vivo? ¡Eso no tiene sentido! A José lo mató un animal hace años. No, Silpa. No es así. Esa es una broma de muy mal gusto. ¿Crees que íbamos a bromear con algo así? Sé que es difícil de creer. Yo vi a José con mis propios ojos. Hasta ahora parece que es mentira. ¿Cómo fue a parar a Egipto? Y además de todo, ¿volverse gobernador? Esa historia es muy extraña. Pero es la verdad. José ahora es un hombre con posición. Muy rico. Es el consejero del faraón mismo. ¿Fue por eso que él quería tanto que Benjamín fuera para allá? Quería ver a su hermano. Padre. Padre. Padre, ¿cómo te sientes? Ustedes quieren matar a su padre. Calma, padre. Respira profundo, calma. Les dije que no lo soportaría. Respira profundo. ¿Cómo puedo estar calmado si mi corazón dejó de latir? ¿Dónde se ha visto jugar con algo tan serio como esto? Nadie aquí está jugando, padre. También quedé sorprendido cuando descubrí que mi hermano estaba vivo. Pero lo vimos. Estuvimos con él. Y créeme, padre, José es un hombre hecho, fuerte, poderoso y gobernador de Egipto. Solo el faraón está por encima de él. ¿Por qué le están haciendo esto a su viejo padre?
fue José quien nos dio alimento, padre. ¡José está muerto! Simeón, ¿por qué trajiste de nuevo este dolor? ¿Por qué siguen lastimándome? Jamás haríamos eso contigo, padre. Sabemos cuánto sufriste cuando perdiste a José. Padre, si estamos diciendo que José vive es porque es la verdad. Ven, padre. Ven a ver los carros que José nos dio para buscarte. ¿Carros? Sí, padre, carros. Carros egipcios del faraón. Ahí están los carros, padre. ¿Cómo unos simples hebreos conseguirían carros lujosos como esos, padre? ¿Ahora lo crees, padre? Realmente es impresionante. Pero ustedes aún no me han explicado una cosa. Si José está vivo, ¿cómo es que la túnica llena de sangre de mi hijo vino a parar a mis manos? No puedo creer que voy a ver a mi padre. Después de todos estos años. Imagínate, descubrir al hijo que creía muerto. Yo creo que debe estar muy feliz. Feliz. Y triste también. ¿Triste por qué? Porque vas a ver lo que mis hermanos hicieron. ¿Crees que sea capaz de perdonarlos? No lo sé, Zenet. Mi padre no me perdonó por mucho menos. Mi amor, no te pongas así. Quería tanto darle un abrazo a mi padre. Decirle cuánto lo amo. Pero me rechazó, José. Y me trató con tanto desprecio. No puedo entender que tenga un corazón tan duro. Fue la vida que él escogió a Zenet. Lo sé. Pero me quedo muy preocupada. Él solo en ese desierto, sin ningún recurso. No sé si todavía está vivo. Mi amor, no te tortures por eso. Tú fuiste a hablar con él, intentaste reconciliarte, intentaste hacer las paces y él no quiso. ¿Qué podías hacer? Ha sido bendecido, José. Por tener un padre que te ama. Que le importas. Sabes, mi amor, durante toda mi infancia y parte de mi juventud, recibí el odio de mis hermanos por todo ese amor de mi padre por mí. Porque era privilegiado en relación a los demás. Ahora, para que mi familia tenga paz, va a tener que mostrar ese mismo amor a todos sus otros hijos. ¡Vamos! ¡Respondan! ¿Nadie va a decir nada? ¿Cómo es que José fue a parar a Egipto? ¿Él no fue destrozado por un animal? Sería más fácil mentir, padre. Podríamos decir que no sabemos cómo sucedió eso, que alguien salvó a José y lo llevó para allá. Pero la verdad es otra. Entonces dímela. ¡Vamos, que quiero oírlo! ¿Qué están ocultando? ¡Hablen de una vez! Cuéntale tú, Benjamín, por favor. No.
Ustedes tienen que hablar. ¿Qué misterio es ese, por el amor de Dios? Intentamos matar a José. ¿Ustedes qué? Ninguno de los hermanos soportaba más la convivencia con tu hijo predilecto, padre. Todo era para José, tenía lo mejor. Era el hijo más querido, el más amado. También era el más inteligente. Era el único al que le dabas atención. Aún siendo el hijo más joven, lo tratabas como si fuera el primogénito. Y lo ponías sobre todos nosotros, padre. Le diste una túnica especial. Lo elegiste como sucesor. Nos sentimos humillados por eso. ¡Eso no les daba el derecho de matarlo! No, claro que no, Dina, hermana. Todos estábamos enloquecidos por el odio, la envidia, el rencor. No fue algo planeado. Un día, José apareció en el campo de Dotán, buscándonos. No lo creo. ¿Qué pasa? Miren quién viene ahí. Mira, ahí viene el soñador. ¡No! No es posible. José viene a espiarnos de nuevo. ¡Oigan! ¡Oigan, hermanos! ¿Cómo nos encontró? No lo sé, Judá, pero le contará a nuestro padre que perdimos la mitad de las ovejas. José siempre nos está perjudicando. ¡Ya no lo soporto! Entonces, ¿por qué no nos libramos de él? ¡Ganas no me faltan, Simeón! ¡Estoy hablando en serio! ¿Por qué no aprovechamos que estamos solos con ese traidor y acabamos con él? ¡Sí! ¿Estás loco? ¿Qué idea es esa? No, Rubén. Simeón tiene razón. Mientras José viva, nuestra vida será un infierno. ¿Quitarle la vida a nuestro hermano? Eso no. ¿Por qué no? Porque derramar sangre inocente no es correcto. Esperen, por favor. Esto no es correcto. José merece una lección, pero no matarlo. ¿Entonces qué sugieren? No sé. No sé. Tenemos que descubrir la forma de hacerlo sentir mucho dolor. ¡No! ¡No! ¡Solo dolor es poco! ¡No! Vamos a arrojarlo en ese agujero sin quitarle la vida. Sí. Una buena lección. Al menos no seremos asesinos. ¡No! ¡No! ¡Dejar a José vivo será nuestra muerte! ¡Saldrá corriendo a contarle a nuestro padre lo que hicimos! ¡Ni pensarlo, Judá! ¡No! ¡Eso mismo! ¡José tiene que morir! ¡Judá! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¿Tuvieron el coraje de arrojar a José al pozo? Sí. Lo arrojamos. Intentaron matar a su propio hermano. No puede ser verdad. No estuve de acuerdo. Pero tampoco hice nada para impedirlo. Entonces me alejé del grupo. Intenté conseguir algo, una cuerda para intentar sacar a José del agujero. Fue entonces que apareció un mercader de esclavos. Y Judá, desesperado por miedo de que José muriera, tuvo una idea. ¿Por qué no vendemos a José al ismaelita? ¿Vender a José? ¡Ya dije que va a morir! Piénsalo, Simeón. Si vendemos a José, no nos ensuciaremos las manos con la sangre de nuestro hermano. Como esclavo se lo llevarán lejos y nunca más nos atormentará. ¿Vendieron a su hermano como esclavo? Lo vendimos. Pobre José. ¿Cuánto debe haber sufrido? ¡Deben estar locos! Sí. Estábamos locos. Locos de odio. ¡Anda! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Camina! ¡Se volvieron locos! ¡Pude haber muerto! ¿Qué harás al respecto? ¿Irás corriendo a contarle a nuestro padre, José? No voy a contar nada, Levi. No voy a contar nada. Ese es el muchacho. Es trabajador y tiene buena salud. Eso es verdad. José nunca se enferma. ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes son ellos? Parece que es bueno. Déjenme ver la boca. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Quédate quieto! Puede ser un problema. Calma. Calma. Luego se amansa. Solo tienes que domar al muchacho, Yetur. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¡Quiere matar a José o va a huir! ¡No! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Judá! ¡Haz algo, hermano! No puedo hacer nada. Si no, va a ser peor. ¡Listo! ¡Así se amansa! ¡No pueden hacer eso! ¿Quieres volver al agujero, José? 20 ciclos de plata. ¿Qué tal? ¡Trato! ¡No pueden hacer esto conmigo! ¡No pueden! ¡Soy hermano de ustedes! ¡No pueden! ¡Ayúdenme! ¡Ya! ¡Así no puedo contar!
¿Por qué no lo amordazas? ¡Ya! ¡Voy a tener que amordazarte! ¡Voy a tener que amordazarte, José! Por amor de Dios, hermanos. ¡No pueden venderme a ese hombre como si fuera un animal! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Basta! ¡No quiero oír nada más! ¡Malditos! ¡Malditos sean todos ustedes! ¡Qué tragedia, Dios mío! ¡Cuánta maldad! ¿Intentar matar a su propio hermano? Vender a mi niño como si fuera una mercancía. ¡Preferiría que hubieran muerto en el desierto! ¡Todos ustedes! ¡Todos ustedes!